Sí, yo creo que, mira, terminamos 4 años de gestión, mi primera experiencia política y de mis compañeros también, de bloque. Creo que, mira, es muy positiva. Amén de que hemos tenido diferencias, ha sido un aprendizaje que tener lo que hacer sobre la marcha, porque nosotros comenzamos, como vos bien dijiste, sin experiencia, desde el otro lado, con personas de mucha experiencia política. Creo que llegó un tiempo, el primer año de adaptación, de encontrarnos, conocernos y de entender que esto, a ver, todos queremos lo mismo, creo que Maquena esté un poco mejor. Con la diferencia política de visión que tenemos, queremos vivir mejor. O sea, yo me acuerdo en las primeras reuniones que tuvimos, cuando la Orden nos habló y demás, era ver la necesidad de tener asfalto, varias cosas que a mí, como vecino que vive en Maquena, me preocupa. O sea, siempre me afligió. Entonces, creo que después la oposición también entendió y no pudimos encontrar una mecánica de trabajo, de escucharnos, controlados. Y bueno, fue un trabajo, creo que termina siendo muy positivo desde mi óptica. Fueron años de mucho movimiento con el Ejecutivo porque hubo, gracias a Dios, mucha obra pública y demás que vino desde provincias, de Nación sobre Sí. todo, y entonces nos llevó a trabajar prácticamente todas las semanas con alguna cuestión relacionada a esto. Pero bueno, a ver, era como decíamos, eran diferencias buenas, porque en todo caso discutíamos por poner de acuerdo cómo trabajar o encarar determinada obra, contratación o la renovación de las maquinarias en el corral, lo que fuere. Entonces todos eran diferencias, pero por algo, para el progreso, si se quiere. Yo creo, yo desde ese lugar estoy muy conforme, Roque. Con diferencias, como te digo, con el Ejecutivo, perdón, con el bloque opositor, y con el Ejecutivo mismo hemos tenido que trabajar arduamente y encontrar una mecánica de trabajo. Agradecido primero a mi bloque, los chicos, Laura, después entró Patricia, Juan Pablo, que entraron por renovaciones de banca. Y todos han puesto un granito de arena, el tiempo, a veces mucha gente, no es fácil hasta que uno no entre a participar, en este caso desde la función pública, encontrar, entender el qué hacer. Nosotros nos tocó legislar, acompañar, como te digo, al Ejecutivo en un bastante trabajo y momento que tuvimos, y después en otras áreas también. Y bueno, ha sido constantemente tener que asesorarnos, escuchar opiniones, y siempre hemos, desde mi bloque, agradecido porque han estado abiertos, participativos, y hemos intentado estar a la altura. No siempre quizás lo habremos logrado, pero bueno, esa fue un poco la idea. Creo que la oposición entendió también nuestra intención, nuestra buena intención, y bueno, creo que en oportunidades se lograron resultados buenos, en otras no tanto. Han quedado seguramente cosas por trabajar. Espero que la gente, los nuevos concejales que entran, lo sigan haciendo y mejorando, no sé. Bueno, casualmente Vero sigue, así que le deseamos lo mejor, ¿no?, a la nueva gestión. Santi, bueno, lo que decíamos recién fuera de cámara, ¿no? Es decir, la oposición es para tratar de hacer controlar a todo lo que tiene que ver con los pasos desde el Ejecutivo y el oficialismo, en el caso de ustedes, no solamente apoyar lo que viene, sino también hacer ver si viene algún proyecto del Ejecutivo, y por más oficial que sea, es decir, mira, esto me gustaría que se pueda cambiar, me parece que esto no está bien, creo que eso ha sido el consenso entre todos. Sí, exacto, Roque. La realidad fue esa. Cada idea, proyecto que surgió, que se gestó o se trabajó en conjunto. O sea, ver cómo venían los fondos, cómo se podía la contratación, lo que mejor convenía. Obviamente nos toca decir a nosotros, y quizás vos alguna decisión que puedas preguntar en el pueblo dirá, bueno, estoy más o menos conforme, parece, pero bueno, ha sido nuestra función. Y siempre escuchando a la oposición, ¿sí? Cada vez más, muchas veces nosotros nos juntábamos todos los martes y generalmente pasaba que posponíamos al otro martes y al otro martes hasta que se trabajaba un proyecto consensuado, escuchando las críticas, y por eso creo que ha sido la relación, terminó siendo bastante mecánica y buena, en el sentido que a ver, todos dábamos nuestros puntos de vista. No, en el 100% de los casos se logra, lógicamente, la unanimidad, pero se buscaba trabajar sobre el consenso, porque, a ver, yo al menos creo que la política que uno quiere y viene es, a ver, ponernos de acuerdo y escucharnos. O sea, si a mí vienen y me mandan y yo apruebo, y lo mismo pasa con creo que si estuviera gobernando la oposición. Sí. Y la idea de la oposición misma, creo que hemos podido encontrar ese mecanismo. Así que creo, humildemente, que ha sido positivo. ¿Qué crees por último de que, bueno, vos como presidente del Consejo hubiese querido que se lograse en el Consejo y también de parte del Ejecutivo? ¿Cómo ves el balance de esta gestión de tanto tiempo? Bueno, Roque, a ver,
cosas en el debe, y sí, quedaron cosas en el debe por trabajar. El medio ambiente es una faceta que nos ha quedado, que queda, que a uno le preocupa. Por ejemplo, se ha trabajado y llegamos a trabajar sobre la provisión de bolsas de residuos, un ejemplo, pero digo, nosotros es un área a trabajar con el Ejecutivo, la hemos planteado. Espero que la gente que entra pueda dedicarse, por ejemplo, a esa área. Después, bueno, se ha trabajado sobre estos códigos. Hay cuestiones que llevan tiempo y trabajo. Código de edificación, la carta orgánica que posiblemente se tenga que trabajar en mi propia máquina. Son proyectos de mucho trabajo, de mucha dedicación, y que, bueno, se bosquejaron, se hablaron, se pudieron algunos puntos empezar a tocar, pero trabajos que han quedado en el debe. El Ejecutivo creo que ha trabajado dándonos participación, muchas recomendaciones. Nosotros como Consejo muchas veces hacíamos recomendaciones en áreas que no nos competen, en muchísimas oportunidades nos han escuchado y demás, en otras seguramente estará todavía por trabajarse, cuestiones que han quedado, y bueno, espero también que se siga, yo creo que lo importante es que el Ejecutivo tenga mucha participación con el Consejo Deliberante, ojalá se mejore lo que ha sido nuestro. Nosotros pudimos avanzar, creo, pero hay que hacer un trabajo mancomunado, siempre respetando las instituciones, la esfera de cada poder, pero sería importante que el Ejecutivo siga vinculado con el Consejo, se escuche la gente. Nosotros también se ocupó mucho con el trabajo del Ejecutivo, pero también teníamos Banca del Ciudadano, donde venían vecinos y nos planteaban cuestiones. Un tema bastante repetido era, por ejemplo, del medio ambiente, de la limpieza del pueblo, del tema de los olores, de la basura, todas las cuestiones que me parece que más que nada estamos dando el saltito cualitativo a una ciudad que después de tanto, quizás había tanto por temas por abordar, que sería una de las cuestiones, creo yo, que el próximo gobierno debería, amén de la continuidad de la obra pública, del asfalto, de cloaca, de todas, a ver, ojalá el 100% de Mackenna tenga los servicios de la mejor manera posible satisfechos, pero bueno, es un área que a mí me gustaría, ojalá, que puedan seguir explotando. Gracias, Santiago, bueno, que tenga un buen año también. Gracias, Roque, igualmente, un muy feliz año para todos y, bueno, para sus familias, un mejor 2020.